Efectivamente, alrededor de las 11:30 de la mañana nos llegó un comunicado oficial del gremio en donde informaba que se había fijado un cronograma de paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el día de mañana. Eso se sometió a discusión en la sede de ANSES, de acá de Río Cuarto, y al menos hasta el momento de esta nota se resolvió que mañana acá en Río Cuarto la atención va a ser absolutamente normal. Con la salvedad, y esto es correcto expresarlo, que la afirmación es hasta este momento, y esto lo aclaro porque he recibido información que también el gremio de ATE y el gremio de SECAPI estarían plegándose a esta medida de lucha nacional en repudio de lo que habría pasado en principio con este jubilado en la ciudad de Mar del Plata, pero hasta el presente la atención en Río Cuarto va a ser absolutamente normal. Cambiando de tema, ¿cómo está la situación de las paritarias? ¿Han logrado llegar a un acuerdo? ¿Están cerca? No, lamentablemente no. Se sigue la discusión, se sigue con los canales abiertos. Oficialmente y legalmente la paritaria debería cerrarse el día de mañana, que es el último día del mes de junio, y nosotros tenemos una paritaria anual que es de junio a junio. Ustedes bien saben, porque siempre nos han acompañado, nosotros tuvimos un cronograma de medidas de lucha de 21 días. Se resolvió en esta semana esperar un poquito hasta mañana a ver qué pasa con la finalización de esta paritaria, pero en principio no hemos tenido una oferta superadora a lo que ya se había ofrecido en el mes de mayo, fines de mayo. ¿Cuál tendría que ser la oferta para que en definitiva se llegue a un acuerdo? La oferta creemos que no va a cambiar la oferta nacional que se hizo a nivel nacional, esto es un 20% más algún plus en reconocimiento por presentismo, pero nosotros siempre lo hemos dicho, acá ya la discusión no pasa por lo salarial, sino que pasa por esta nueva tendencia a tratar de inculcarnos las bondades, nuevamente inculcarnos las bondades de la jubilación privada, la necesidad de un componente privado o la necesidad de transitar hacia un camino de la sustentabilidad. Nosotros tenemos compañeros, hay cerca de 715 contratados que se les vence en contrato de acá hasta fin de año. Quisimos trabajar en el blanqueo de esa relación, en el pase a planta permanente, y no hemos tenido una respuesta afirmativa de la patronal en ese sentido, por lo que vuelvo a ratificar, hoy la discusión salarial ocupa un segundo término. La discusión principal es mucho más amplia y hasta el momento nos estamos encontrando con una pared.